Ahora es que pica el pez. ¿Cuál es? Aquí estamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas mañanas. Ay, 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 llegamos más relax. Sí, un poquito más relax. Sí, es que hoy estamos tranquilitos. Un montón de retiros que me cogía eso, que tomó ahí. Ándale, ahora fue que finalizan. Y de paso, dos hipódromos. Traté de pam, 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 no hubo conexión, pero son hipódromos que van durante la tarde, la noche, ¿ok? Bueno, ¿cómo están ustedes? ¿Bien? Hoy es jueves, ¿sí? Jueves. ¡Ay! Eso es viernes, sábado y domingo y ya ley de nada. Nochebuena, Navidad y entramos la próxima semana para rumbo año viejo y año nuevo. Pero mientras tanto, llega el año viejo, año nuevo y llega la Nochebuena y la Navidad. Vamos a ver que la boronita todavía hay chance para buscar la boronita para que por lo menos el viernes, mañana viernes, se venga el no tenga ningún problemito, ¿ok? Mi gente, ayer, apunten por aquí, ayer que es 21, ayer, ok, vamos a comenzar rápidamente, bam, 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 Gold Trip Park, mi gente, saludos felicidades a medio mundo, a todo el mundo entero, el mundo entero, el mundo entero, el programa llega a Japón, a China, a mí me llaman de Rusia, de China, de Japón, de todos lados me llaman a mí, esto es increíble, ¿cómo lo hacen? No lo sé, no me pregunten, Gold Trip Park, tengo a Gold Trip Park, tengo a Tampa Park y Penn National, eso fue ayer, ¿no? De Gold Trip Park, retiro, ayer, retiro, muchos retiros, ¿sí? Dos carreras me dieron un solo caballo, imagínate. Cuatro ganadores, cuatro segundos lugares y tres terceros lugares. Aquí hubo una, dos exactas y una trifecta, casi una, muy bien sabido. El hipódromo de Tampa, tambaleamos un poquito, pero también muchos retiros. En la quinta me los retiraron todos los caballos, toditos. Hasta los que tenía extra también los retiraron. Todos los retiraron. Miren, blanco, ¿eh? Se quedó raca, X, muy para abajo. Todo eso fue en blanco. Tengo por aquí la séptima también, en la novena. Ahí fue que hubo un desquite aquí. Aquí hubo un desquite. Fue en la otra carrera. Aquí hubo un desquite, buena gente, sí señor. Por aquí hubo un desquite, buena gente, pendiente. Dos ganadores, dos segundos lugares tres, y tres terceros. Hubo una exacta. Hubo una exacta. Y la segunda carrera, aquí fue el guiso. En la segunda carrera. Dame, la segunda carrera fue la primera. Primero, bom, bom, ¿dónde fue el track? La quinta, ¿dónde fue? La tenía marcada. Tercera carrera fue 4 y 5, retiraron. Y aquí fue tan, 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 retiraron a medio menos. Todos los caballos retiraron. Ya me tomó la carrera que le quiero decir. La octava hubo exacta. Y en la novena carrera, tenemos por aquí que el ejemplar pagó muy bien en segunda. Y en primera, pagó muy bien en primera, pero enhorabuena. O sea que pocos ganadores, pero en las bancas estuvo muy bien. En Parks picamos 5-4-1. Y aquí fue a nivel de palo va y palo viene. Desde la primera carrera abrimos con exacta y trifecta. De la primera de Parks, que fue la tercera del programa, tercera. Ahí abrimos bien con ese, con esa, con exacta, trifecta y todo eso. Pues ya usted se podía arrancar a buscar su regalito para que hubiese, el regalito sea buena gente. Pero el que siguió, pues también picamos dos o tres saltas más, una trifecta más por aquí. Tenemos por poquito, ay, ay, ay. Junior estaba contento en otro hipódromo, 1963. Ahí fue feliz. Ahí dijo, aquí es que la piqué. Pero en el que yo recomendé, fallamos en el otro, fallamos en otro mérito. Salió 1903 y el del medio no salió, que era el 63, y yo llevo el 43. No, no puede ser. Vámonos por aquí también para Penn National. En Penn National, tres ganadores, cinco segundos lugares, cinco. Mira esto. Y cuatro. Eso indica que tengo exacta la trifecta. Sí, tengo full, sí, tengo también por aquí la carrera full de exacta, trifecta, trifecta y superfecta. Esto, la full fue la carrera número, la segunda. La segunda carrera por aquí tenemos, déjame ver el primero, aquí ganó el número uno. La primera 7 por 1. Y después, cacho, aquí esto a palo va y palo viene. Chequen bien las jugaditas de ayer. Eso me gustó. Aquí tengo este revolú que no se sabe ni qué hora es. Tengo que estar todo el día para entenderlo bien ahora que estoy en el aire. Pero vamos a lo de hoy, que es lo que importa. Y sin embargo, ya todo el mundo sabe que Correa firmó con los Mets de Nueva York. Y todo el mundo contentito. Y saben que muchacho con Lindor y la mezcla y aquello. Entonces, ahora que Escobar está en tercera base, ¿qué van a hacer con Escobar? Lo mueven aquí, lo mueven. Porque segunda base de los Mets es bueno. Es que ahí va un momento que aprenda a jugar los files. Algo va a pasar ahí. No sé qué va a pasar. ¿Ah? No sé qué va a suceder ahí. No sé qué va a suceder. Pero los Mets tienen talento de más en esta ocasión. Aparte, incluyen a Correa. Y le dije que faltan dos. Faltan dos. A Boston le faltan. Ya firmaron
Paterne, ¿verdad? Ok, falta uno. Falta uno. Aquí hay otro equipo que le estoy diciendo que Minnesota. A Minnesota le falta uno. Ya mismo vengo por aquí. Yo creo que ya entró. Ya lo contrataron. Ya mismo vengo con eso. Y tengo por aquí, déjame ver. Que firmó con Chicago Cubs. Esto me faltó. No, yo lo dije ayer. Swanson, ¿sí? Firmó. Sí, señor. 7 años firmó el muchacho. Y este que el lanzador de los Yankees. Taylor. Jameson Taylor se fue. Ay, ay, ay. 4 añitos le dieron de contrato. Uy. Firmó muy bien. ¿Quién fue este? Los Chicago Cubs. Y aparte de eso, Cody Bellinger, ¿se acuerdan? De los Dodgers de Los Ángeles. Firmó un añito. A ver cómo le va, porque el muchachito es buenísimo. Yo sé que de ahora firmó un año, pero ya para el próximo año, aquí hay 5 más. Ahora, si otro equipo viene y la boronita y cae bien, entonces viene para que se vaya para los Mets. ¡Uy! Que se vaya para los Mets. ¿Qué pasa? Tengo por aquí, firmaron a Adrián Santana. Adrián Santana, pero ese contrato fue de ligas menores. Ok, tengo por aquí, ¿quién más? Tan. Y vamos para acá. Vamos para lo que. Vamos para lo que vinimos acá. En las carreras de caballos. Aquí es que la borona cae bien. Y en el básquetbol. La borona está cayendo en el básquetbol. En la NFL, pues. Hay que irse para Las Vegas, allá. Entonces, uno. Mucho, acá, como que dan muchos problemitos, muchas cosas. Y se borró ahí, o sea, ni por ahí. Bueno, Tampa Bay. Tengo a Tampa Bay, Goldring Park. Tengo a Fairground. Oh, hipódromo bueno. Este racetrack es muy bueno. American people, racetrack, Fairground today. Yes, sir. You like it. You have 2 people in there. Waiting, checking. Y tengo también a Turfway Park. You like Turfway? Yeah, they like both. That's por eso lo puse. Porque yo sé que a los dos les gusta y vamos a ver qué pasa. ¿Ah? Y el regalito de esos poses y los cintos, eso va. Eso va, me hace ese caso. Usted sabe que esto más que yo. ¿Ah? Yo soy profesional. Yo a veces me dice, mira, te voy a recomendar. Desde esta carrera que tú dices, voy a andar aquí, mira, este lo puedes sacar. Este, tú no puedes perder. Yo veo que es eso. Mira, yo hago. Mira, profesionales. En esto de la borrorita y aquello, son profesionales, pero uy, como saben. Pero le fallaron en dos. ¿Ah? Y ahí fue que me dijeron, oh my God, how you do it, how you get it, where you get it, who told you, nobody told me, 4 de la mañana in the morning, checking this, 4 de la mañana in the morning, checking this, yes sir, así es la cosa, papito, así es la cosa, vámonos con Tampa Bay, estoy hoy, una energía tremenda, no sé qué pasa, cuando uno está así también dicen que hay que tener cuidado, así que muerte, sigue el día como siempre los pasados, no hagas nada que no tengas que hacer, y relax, ok, Junior, 1963, 2 veces ayer, 2 veces, yo espero, el hombre estaba trabajando todo el día también, trabajando en el día, y se hace un poquito problemático esto, Tampa Bay, Jerry Sánchez, Santana, ¿quién? Esto es Santana, Sánchez, ¿qué es esto? Sí, el timbalero, y Otto, no están ahí. Y yo tampoco. ¿No? Ay. Bueno, están por ahí ya, sí, están en sintonía ya. A las 1:25 de la tarde viene Tampa a arrancar la tercera carrera, porque ellos comienzan más temprano. Y vamos a recomendar, anda, los retiros. Vamos a hacer los retiros primero, hay que ver 50.000 caballos retirados. Hubo dos carreras que me retiraron todos los caballos, mira, toditos. Tuve que añadir otra, ay, bendito. Vamos a la tercera. Tercer evento de Tampa. Retiraron al número 3. En la tercera. En la quinta carrera, 4-5-6 de Tampa. 4-5-6 retirado. En la séptima retiraron, apunten bien. La séptima carrera. 2, 4, 6, 7, 8, 10 y 12. Toda la carrera. Todos los caballos. Pero que me dejaron a mí para recomendar aquí. Ay, bendito. Ahí apunté unos cuantitos ahí. Te estudié rapidito. Ahí, ¿qué pasó ahí? En la octava retiraron al número 2, esto es en Tampa. Y en la novena, apúntele bien, noveno evento, ¿qué retiraron? El 1, el 2, el 3, el 4, el 6, el 7, el 8, el 11 y el 13. ¿Pero y cuántos caballos iban? 17.000 caballos iban aquí. Y por poco me he hecho una hora, todos esos que los retiraron. Y más, otros caballos me los retiraron, todos los míos también. Oye, pero entonces, ¿qué voy a hacer yo? Lo que hice fue ahí. Traté de sacar una trifectita para ustedes, lo que voy a hacer. No sé más nada.
Pero ustedes van a chequear cuando estén ahí en el buró. Vámonos por aquí. Tampa, 4617. Aquí arrancamos bien. 4617. Aquí no hay retiro. ¿No? La tercera. Sí, el 3. Pero yo no tengo el 3. No hay problema. 4617. En la tercera de Tampa. Vamos al cuarto evento en Tampa. Cuarto evento, 1200 metros. El de Arroyo. Primer candidato número 6. No hay retiro aquí. Hay retiro, sí. 4. ¿Qué es esto? 4, 5, 6. Ay, bendito. Aquí me retiran a medio mundo a mí también. En la cuarta. No, en la cuarta me retiro. ¿Qué pasa, bro? 6-4-3-1. 6-4-3-1. El de Arroyo y Camachito. El de Camacho. Es el que gana. Está segundo candidato, pero es por el back. Tac, tac. Switch. You know. You know. Box, box. 6-4-4-6. You know. Ok. Con el 1. 6-4-3-1. En la sexta carrera. Sexto evento. Aquí no hay retiros. Olvídense de ese caso. Aquí no hay retiros. 7-9-2-3. Y a Camacho lo relegué para una cuarta posición ahí. Y entonces la carrera está bien complicadita esta. A una milla y 70 yardas. Está pero bien, bien complicadita. Yo voy a jugar al boricuita, al borico. Oye, al boricuita, al boricuita. Los muchachos dicen allá, los boricuitas, ¿están montando bien? Digo, ¿lo están montando? No, los boricuitas están montando bien. Los boricuas están montando bien. Los boricuitas, los boricuitas. Apunta. 7. 7. Vamos con 7. El 7. El 9. El de Centeno. No sé por qué fuera. No, esta es la sexta carrera. Y el de Camacho, lógicamente, va en el cuarto candidato, por si acaso llega primero, son nadie, ya tengo la carrera segura. 7-9-2-3. ¿Ok? Esa es la sexta carrera. En la séptima, aquí esto es quitado, me retiraron todos los caballos. ¿Y qué yo hice aquí? Vamos a ver qué yo jugué aquí ahora. Ay, ay, ay. Sí, porque me retiraron, me dejaron el 1. El 1, el de Pablo, me dejaron ahí. Vamos a jugar el de Pablo. Vamos a darle al 11, vamos a poner 1-11-9-3. Si es más retiro, porque me retiran en los dos que quedan y me dan con dos cargos de salta. Y jugamos de salta. Y con 4 ejemplares no se juega su perfecta. Ahora, como eso está estipulado, pues yo no sé cómo hacer eso. Eso allá, ellos allá. 1-11-9-3. Usted decide ahí cuál le gusta. Se coge una exactita. A lo mejor corren 3 caballos, 4 nada más. Una exactita y ya. ¿Ok? 1-11. ¿Y qué va a jugar con salta usted con 2 caballos? Si la va a coger como quiera. Como quiera la va a picar. Como quiera va a estar ahí al palo. La bola no va a caer, pero... Tú ten. Hacer tú ten, fácil. Pero por si acaso usted, el pick tree, pick, porque se juegan. No es, oye, no es nada más que una carrera normal y sencilla, no. Porque hay pick three, pick four, pick five, pick six. Hay de todas esas pick, tú sabes. O sea, de segunda, tercera, cuarta y quinta. Usted coge 1, 2, y ya está. Vayan 2 caballos nada más. Y si usted juega, quiere jugar los 2, va a hacer la carrera. Ah, eso sí, puede, eso se puede hacer bien. Séptimo evento, tengo 1, 11, 9, 3. Eso es para el pick three acá. Que cogen de esos cuadros, usted coge un cuadro. Bien. Vamos a la octava. En octava me retiraron muchos caballos. Aquí retiraron aquel 2, el 2, yo no tengo el 2. El número 2 fue retirado en octava, de Tampa. Yo tengo 5-6-1-8. 5-6-1-8. Dani, apunta a Puerto Rico, apunta Peter, Peter. Esto está, no, está en la Florida acá. Está en la Florida. Giovanni, los muchachos, Anthony, el Janfel, el Giovanni, este, Giovanni, el otro, Daniel y aquel, los otros, Revolú, Montalo, los muchachos de allá de. ¡Ey, ey! New, este es New. New. Carlos, este es Peña, Peña de Borico Pelotero, el hijo de Alberto Peña, que espero que esté todo bien, salud y toda la cosa esté bien, y salud y felicidad para toda la familia. Este, Juan Carlos. Juan Carlos me dice a mí, voy a ver el programa, voy a ver el programa, a ver qué pasa. Vamos a decir, pelea con el Gaspera, vamos a decir, el Gaspera, pues aquí estamos, apunta. Vamos a la octava. 5-6-1-8, ya se lo dije, ¿no? 5-6-1-8, la octava. Vamos ahora a la novena. Me retiraron el 1, el 4, el 8, me retiraron todos los caballos aquí. Hasta los que tenía extra aquí también se fueron a 2. Se quedaron sin caballos. Entonces, ¿qué yo voy a hacer aquí? Ay, 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 espérate. Ay, espérate, espérate. 12-5-19. Usted decide ahí lo que va a hacer. 12-5-19. ¿Ok? 12-5-19. Esto es la novena. Ya cuando son carreras así, a mí no. Me gusta que vean 14 caballos, ¿sí? 15, 24 caballos, así. Cuando van 6 ejemplares en la carrera, yo como que. Uy, ya empezó esto, como que. Pero contigo eso está toda la trifecta. Pero no esa trifecta que pique, eso está bien. Y para el pick trip y por esa cosa. ¡Gol tripar! ¡Ey, ey, güey, güey, güey! Esto no es caballo aquí, que esto de aquí. Crazy Dance Sports. Dan Rivera, el hípico loco, en, por poco de la emisora. Vamos a ver qué tenemos por aquí, espera un momentito. Ah, ayer,
Estarán jugando el sábado. Mira, no, lo que juegan el sábado. Apunten por aquí. Los Patriots, New England Patriots, con los Bengals. Ya, eso es el sábado. Con los Bengals. Tengo los Giants con los Vikingos el sábado 24, Nochebuena. Van a jugar los Vikingos con los Giants. Tengo los Bills con los Bears. Tengo los Commanders con los 49ers. Tengo también por aquí, déjame ver, ahí domingo por aquí juego. Y los Eagles juegan con los Cowboys. Entonces el sábado a las 4 y 25 por ahí. Los Raiders con los Steelers. Por la noche, los Packers. Oh, los Packers. Packers. ¿No? El Packers, ni Packers. Packers. Con los Dolphins. Junior está contento con los Dolphins. Ese dice que el juego es quitado. Quitado. Vamos a ver si vamos. Ahí está. Este juego está parejo ahí. Cuidado, cuidado. Los Broncos con los Rams. Esto será ya el domingo. Y el domingo los Dolphins también. No el sábado, el domingo. ¿Ok? Los Packers. Los Dolphins el domingo. A la 1 y los Broncos con los Rams a las 4 y 30 de la tarde. ¿Okay? Eso es domingo. Los Buchanan van a jugar, los Buchanan van a jugar con los Cardenales. Sí, el domingo sí. Y los Chargers con los Colos. Oh, o sea, que el fútbol los domingos eso es natural. Yo tengo por aquí un par de jueguitos que... Y ya. Vamos con Goldring Park. Goldring Park, par de retiros. Vamos para Goldring. Retirado en la quinta, retirado en el número 8 y en la octava 11 y 12. Eso es lo que tengo yo de Goldring Park. Vamos rápidamente a romper el hielo. Rompe el hielo, piquito, rompe el hielo. Segundo evento. Mira, arriba. Tú estás mirando. Vas a recomendar caballos retirados. Mira, arriba, arriba. Oh, hey, hey. Hey, oh, oh, oh. Ok. Oh. Upstairs, upstairs. 2-7. Me sacaron aquí, pues. ¿Qué voy a hacer? ¿Lo pongo o no lo pongo? Aquí fue. A mí me retiraron aquí en un ejemplar. Me retiraron, creo que el 6. En la segunda carrera, el 6 fue. Ay, ay, ay. El 4 fue retirado aquí, el 6. Sí, en la segunda fue el 4 y 6. En la primera de Goldring retiraron el 5 y el 6 también, creo también retiraron el. Ay, ay, ay. Pero yo no tengo la primera, es la segunda. Tengo la segunda carrera. Vamos a jugar 2-7-5. Usted añade lo que a usted le guste ahí. Si el 6 va en la carrera, el de Saez, si va en la carrera, pues usted lo añade. ¿Ok? Si no, pues 2-7-6-5. ¿Ok? La segunda de Goldring Park. Tercer evento, tercera carrera. Aquí hay un ojito, como un ojito, eso le llamo yo un ojazo. Un ojazo, le llamo yo a esto. Un ojazo, déjame poner esto aquí en break, porque si no, se fue un revuelo tremendo aquí. Los patos, ¿está con los Panthers, los Texas, los Titans? ¿Qué es esto? Y los Vikingos, eso es el sábado, ya yo dije todo eso. ¿Qué le pasa a esta gente? ¿Y Tomorrow? ¿Qué pasó? Este es en el basketball, NBA. Tercer evento. 1-2. 1-2, 4-5. O 5-4. 1-2, 4-5. 1-2, 4-5. El de Sáez. Aquí no le digo a ustedes que es de base porque me apareció el caballito este del que le estoy hablando siempre. J. Torres. Me apareció con un ejemplar aquí que lo ha montado él. Entonces, ey, ¿por qué la monta él? Oh, guache. Y lo tengo ahí picando el peje con la segunda posición. 1, 2, 4, 5. En la tercera carrera, Maiden. A 1300 metros, ¿ok? ¿Por qué me montaron a este muchacho y me montaron? Porque, ¿sabes qué? A veces uno se fa. Entonces, ¡móntalo tú! Y uno dice, pero what happened here? Me fajo. Y móntalo tú. Y yo, what happened with me? Something. Cosas así pasan. 1, 2, 4, 5 en la tercera carrera. Maiden. Vamos al cuarto evento. Maiden. A mí me encantan las carreras de Maiden, muchachos. Difícil, la carrera difícil. ¿Se acuerdan de Alvarado ayer? Vuelvo con Alvarado. Este muchacho, si ese número 1 que le dije ayer, el número 1, ¿se acuerdan? Si el 1 se arranca bien y allá arriba me lo. Porque se va a entrar en la tabla. De ahí no sabe. Ese muchacho le gusta la tabla. Y allá arriba, como 6 caballos doblaron ahí. Porque lo bueno de las carreras acá en Estados Unidos es que tú eras. Eso de. Todo el mundo quiere doblar pegado el tablero, eso es así. Ese 14 caballos y todo el mundo va ahí. Ninguno va ni a una cuarta parte de la pista para allá afuera. Ninguno se va allá, todo el mundo quiere ir. Y a veces pierden la carrera por eso. A veces el que hizo un poquitín, chirilín, que es un chirilín. No para allá, como las margaritas, para allá. Para la culpa del centro de pista para allá. No. No me hagan eso porque ya, chulete ese caso. Pero este muchacho le han dado un cantacito. Le dieron dos. Si hubiese sido nada más que uno. Porque de ahí él trató de salir. Y yo dije, no te acuerdes que si sale un poquito afuera, que tiene break, se lo gana.
Y cuando hizo así, que salió, vino aquel y hizo así. Ay, ay, ay. Pero que de salta la recomendé. Pero con él, a lo mejor ganaba y se iba a la trifecta. Con la superfecta, porque del cuarto lugar también lo tenía. O sea, que ahí fue el fallo. El que me falló fue el tercer lugar. ¿Por qué me falló? Tercero. Que si fue el segundo. La trifecta por lo menos hubiera picado. Si el caballo gana, llega segundo, entonces ahí picamos el peje. Pero este muchacho hay que jugarlo. Lo tengo aquí con este caballo y vuelvo con el número 2. Va que en esta ocasión, pues más tranquila la carrera. 2, 3, 5, 4. Papá, hay que chequear carreras de caballo. No es solamente esto de decir ustedes quién me gusta, quién no me gusta. Ustedes tienen que chequear la carrera. Que hay, tienen que chequear, verifique, grabe, vea la carrera, chequeela, analícela, la salida. Usted no es que él va el primero todo el tiempo. ¡Ganó! No, 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 no. Porque el que llegó quinto la próxima vez le gana por 20. Así es, así es esto. Sí. Usted viene y me gana a mí por 10 cuerpitos y trancado. Y el caballo que debe ganarte a ti cogió 20 pillones, allá arrancó para allá, cogió para aquí, no le dejan pasar, lo mantuvieron ahí, no podía salirse. Y, ahí, y cuando vuelve y salen, ese mismo que estuvo ahí quinto, sexto, con los mismos que por ese que vienen y pagan 15 por uno, 40 por uno. Y yo, mira ahí, calladito, tú me vas a ver calladito. Tú eres loco, así me dicen, tú eres loco. Tranquilo, que la gente después, tú me vas a decir que yo estoy loco aquí. ¡Tracatán! Mira, ¿quién lo hizo ustedes? El hípico loco, mi gente. Tienes que chequear carrera. Se lo aconsejo, de verdad, de verdad. Son, ya, si yo tengo 90 años, ya, yo tengo casi 100 años y llevo como 120 de experiencia en esto, viendo carrera y viendo revolución, y entrevistando y aquello, buscando. Y aquí ya, muchacho, estoy hasta aquí, como dice el panamino. Tú tienes que tener caballo aquí, hasta cuando te acuestas a dormir, chacho. Es que, brother, toda mi vida en esto. Toda mi vida en esto. Imagínense. Chequen la carrera, chequenla. Verifiquen su caballo. Chequen un caballo que usted juegue un día. Usted esté ahí, que le confía, lo confía. Pan, llegó cuarto, quinto, usted ve la carrera. No porque llegó cuarto, quinto, usted se... No, no, chequenlo para la próxima. Tranquilo, y que vayan los mismos, ¿eh? Mejor todavía, si van los, aunque aquí los mismos, ¿verdad? Pitri, racatán, y ley, ley, soleado se va. Si yo lo he hecho ya, yo lo he hecho, te lo hablo porque lo he hecho ya 20 mil millones de veces, ¿eh? Y la gente me dice rápidamente, oye, pero no me caí pico, que no te sacaste eso. I don't know. A las 4 de la mañana, alguna vez acostándome. A las 5 de la mañana. Así es esto. Vamos arriba. Oye, pero, ¿qué te pasa? ¿Amaneciste hoy? No, porque es que me preguntan, ¿sabes? Me dice, tienes que explicarle en el aire para que la gente entienda, porque la gente no entiende. La gente como que, tú le dices en el aire, la gente dice, oye, ¿verdad? Lo que está, para que la gente capte, porque no captan. Y se lo digo allí, sí, no, y tú lo ves que salen de allí. Y yo digo, ¿qué te pasó? Sí, ay, bendito hípico, ¿qué pasó, man, chico? No sé, mira, yo, y me dijeron que tú dijiste, que tú hiciste aquello, que dijiste lo otro y todo, entonces, ya, yo no sé qué me pasa a mí, yo tengo que estar, aprender de eso. No es que aprenda, es que chequee, verifique, chequea carrera, verifica, siempre, chequeando, ¿ok? Ayer saliste bien, ¿viste? Ah, ahora sí, pero lo dije porque usted me lo pidió, ¿ok? Chévere. Así es que se hace, brother, de frente todo el tiempo, hablando de frente. Pero la explicación que se le dio fue aceptada, ¿verdad? Y aparte de eso, la boronita cayó, ¿vale? Papito, no hay que darme gracias, a mí no tiene que darme las gracias, a mí no tiene que decirme nada, a mí no tiene que decir nada, nada de nada, ¿ok? Que siga para adelante y haga lo que usted dijo que iba a hacer. Siga por ahí para abajo. 1, 2, 4, 5, la tercera carrera. La cuarta, el 2, el de Alvarado. 2, 3, 5, 4, 2, 3, 5, 2, 3, 4, 5, como ustedes quieran. ¿Okay? Esa es la cuarta. Ya cogí aquí 20 minutos, pero me grabó porque él me lo pidió y lo dije. 2, 1, 3, 4. 1, 2, 3, 4. En la quinta. De Gold Trimpal. La octava carrera. Vámonos con... ¡Ay, Jaramillo! ¡Oh, oh! 10 por 1, Jaramillo. 10 por 1. Mi gente, 10 por 1, Jaramillo. Esto está malo. 8765. 8765 con Jaramillo. ¿Ok? Vámonos por aquí con la novena. Novena. Eso es 1000 metros, octava. 1000 metros, ya. Uy, Jaramillo, 1000 metros, Jaramillo. Ay, J.B. Ortiz. Ah, yo le reía, se va a aprovechar ahí. Ok. La novena, 1000 metros. 1000 metros otra vez. 1, 2, 8, 7.
Aquí está mala la cosa. Aquí tuve que romperme el casco. Aquí me rompí el casco. Se ve fácil, pero... 1, 2. Uy, uy, uy. 8, 7. Vamos a darlo ahí para no romperme la cabeza aquí. 1, 2, 8, 7. La novena. Ustedes, si les gusta un caballito, pues ustedes me quitan uno de los míos, el que quiera. O sea, usted saca 2, 3, lo que usted quiera. Pero está bien... Un poquito difícil esta carrera. Vámonos con Fergrán. Esta es rapidita, Fergrán. Fergrán es así volando, porque es para camarero, para Puerto Rico. Segunda carrera de Fergrán. A la 1:45, esta es la segunda carrera. ¿Okay? 3-2-1-7. Aquí no sé los retiros. Aquí no tengo retiros. Si hay retiro, me lo perdona, ¿ok? Me excusan. Tercer evento, 5-6-4-1. 3-2-1-7, la segunda. Tercera carrera de Fergrán. 5-6-4-1. 5-6-4-1. La cuarta, 1100 metros. El 2, el de Girard. El de Edgar Morales, ese muchachito es bueno, cuidado, bueno, sí, sí. 2714, 2714. La cuarta carrera, Roy. ¿Se acuerdan que es Toki con Edgar Morales? ¿Se acuerdan? ¿Ah? Lo hicimos allá a Kirlan. ¿Ah? ¿Se acuerdan? El gran Roy, allá en Kentucky. Los muchachos allá, allá también este, ¿cómo se llama? Ay, 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 ahora fue, ¿ves? Está Messi con la familia en Puerto Rico. Está este, Allison, ¿cómo es? Allison, Kimberly, está, ay, a mí se me olvidan los nombres, ¿qué me pasa? Mira este muchacho este, ay, que me dio un saludito, ay, 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 ya. Donald, se fue para Seattle a trabajar, Donald, gran Donald también. Saludos para ellos, feliz Navidad para todos, ¿ok? La pasen bien. A Nancy también, Nancy. Ven que en Tokio allá Nancy. Bueno, vámonos con la tercera que es 5-6-4-1. La cuarta es 2-7-1-4. 2-7-1-4 en la cuarta. En la quinta carrera tengo por aquí 4-5-7-8. 4-5-7-8 en la séptima carrera. Lo de Edgar Morales fue que lo vimos en Kirlan, allá cuando yo estaba allá elaborando por allá. Un ratito a distraernos un rato. Y ahí fue que vimos a Edgar Morales. Hey, papá, you very good riding horse, papá. You very good, bro. Siga para adelante. Séptimo evento, Fairground. 4-5-7-8. La octava, 5-7. Ahí vuelvo con Morales. 5-7-3-8. Colp. Este es Jockey. Colp. Ok. 5-7-3-8. La novena, tengo 1-2-8-3. 1-2-8-3. La novena de Fairground, ok. Bien, vámonos rapidito ahora para dónde. Para Turfway Park. Tengo tiempo. Ay, hoy estoy tarde. Turfway Park. Olvídate si eres tarde. Entonces, ustedes digan lo que va a hacer aquí. Lárgase el loco. El hípico loco, 6-7-2-8, 6-7-2-8 en la primera, milla 16, carrera Maiden, en la segunda de Turfway Park, 9-5-1-11, 9-5-1-11, no hay retiro, no tengo retiro, información aquí, chequeme, no, cuidado, tercer evento, Maiden, 1300 metros, 4-9-5-7, 4-9, aquí va Tálamo, olvídate, primer candidato el de Tálamo, 4-9-5-7, en la sexta, uy, viene bajando duro, 7-10, 2, 2, Elliot, 2, ¿ok? Y el número 3, 7-10, 2 con el 3. En la séptima, otra milla, vámonos con Tálamo, pero Ramos, nos vamos al primer candidato con el 7, el 6 de Tálamo, entonces vamos con el 11 y el número 2, ¿ok? Bien, 7-6, 11-2. Y la novena, la octava, perdón, la octava, esta es la séptima, la octava. Aquí está la cosa, esto será a las 8 y pico de la noche ya, así que usted trabajó por el día, cheque, relax la noche, ¿ok? 9-4-7-5, esto es, flat, 9-4-7-5 en Turfway Park. Vale, vamos para camarero ahora, vamos para camarero, para finalizar, finalizamos con esto. Camarero, el pick 3 del domingo, lo picamos, ahí en Puerto Rico, la gente de Puerto Rico, ahí no había programa, pues picamos el pick 3, el viernes, yes sir. También el hipicazo número 9. Así que mi gente, se picó el pez. Mira que tengo aquí, que revolude. Tengo aquí un montón de mensajitos. Ay, Dios mío, ¿qué es esto? Ay, señor. Tengo los Warriors con los Nets. Ay, 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 tengo que hablar un sexto. 143, 513 perdieron. Y los Timberwolves perdieron. 104-99. También los Magic vencieron a los Rockets. Los Lakers perdieron con los Kings. Tengo por aquí, déjame ver, esto fue, ¿cuándo fue esto? Ay, bendito sea Dios, ¿cuándo fue esto? Si esto fue ayer, los Bulls vencieron a los Hawks, 110-108, los Pistons cayeron vencidos por los 76ers, tengo los Bucks, perdieron con los Cavaliers, 114-106, los Raptors vencieron a los Knicks del Warrior, ¿ok? 113-106, esto fue ayer, está bien, vamos los caballos hoy,
Los caballos. Mi gente, va a los caballos hoy. Vamos a ver, vamos a hacer la carrera. El Pitri, el de ese Puerto Rico, chequé el Pitri, el cuadrito de Puerto Rico, el Pitri. Y el Ipicaso viene, la quinta de Puerto Rico, la quinta, 6 y 11. Quinta carrera, ¿dónde está la quinta de Puerto Rico? Ay, bendito, ya esto se me va. Quinta de Puerto Rico, 6 y 11, está el Pitri, empezando la quinta carrera. Pitri, Pitri, 6 y 11 en la quinta, ¿dónde está la quinta? Aquí está 6 y 11, el 6. ¿Dónde está el 6? ¿Cómo se llama esto? Ay, bendito, el 6, ¿dónde está el 6 de la quinta? Ven acá, ¿qué día es este? ¿El 22? Estamos empezando la quinta, 6 y 11. El on... ¡Ah! Aquí, mira quién va aquí. Mira quién va aquí. No, no, mira quién va aquí. Lo repito. For... Llegó noveno. Eran 10 y llegó noveno, creo. Fort Lauder. Si se acuerdan, Fort Lauder, ¿te acuerdas? Si me escucharon, ese caballo dos veces lo he recomendado. Y las dos veces digo, pero mal. Y mal. Vamos a ver si en esta bien, porque es que lo mandan y yo, ay Dios mío, aguántalo ese caballo, mi gente, aguántalo, aguántalo. Pero, usted sabe, ya tú sabes. El 6, sin vergüenza, el 6 de Carlos Rivera, con el número 11. Ok, con el número 11. El 11 no tiene puntos y el 6 tiene 3 puntos, dos patazos ahí. En la sexta, 2 y 4, 2 y 4, 2 y 4, 2 y 4. El sucesor a un batazo no tiene punto y el tampoco te. ¡Ay, bendito! ¿Qué es esto? En la séptima, 2 y 8. Séptima, 2 y 8. Hawái. ¿Hawái? ¿Cómo es? Hawái. Hawái. Yo no veo. I don't know. Es que está tan. ¡Ay, ay, ay! ¡Wey, wey! Hawái Flow. Se le picó loco. Y tengo por aquí el número 8. Alana My Love. Ay, ay, ay. Alana My Love. Otro que recomendé los otros días. Fue un clásico. Creo que fue un clásico, lo recomendé. Creo que fue en el clásico. ¿El clásico fue? No, esa no es, esa es la otra. Ay, perdón, esa no es. Esa no es, esa no es. Ok, pues con esto me río, me gusta. Y el Picasso es el de la sexta carrera. El número 2, Elegant Rose. Elegant Rose, el número 2 del sexto evento, es el Picasso en Puerto Rico para hoy 22 de diciembre. Aquí estamos a ley de nada para la noche buena y la Navidad. Y el Olímpico Loco les desea muchas felicidades. Mi gente, que la pasen bien. Mucho respeto para todos ustedes. Siempre es un honor para mí estar compartiendo con ustedes, aunque sea con, mira, con uno nada más que pueda compartir. Se lo agradezco en el alma. Así que mi gente, que tenga suerte hoy. Pásenla bien y los espero mañana un poquito más temprano. Suerte para hoy.